García, presidenta de la organización, manifestó que a consecuencia de un reportaje realizado por parte de un periodista de Santiago y por lo que iniciaron un proceso legal, fueron excluidos del presupuesto del 2014, por lo que hoy demandan ser incluidos ya que se trata de un rumor mal infundado. Supuesto, sin ninguna explicación, dice que por ser, vamos a decir así, que por un rumor que hace más o menos 2 meses de un reportaje que hizo el señor José Ernesto de Barehijo en el programa Nuria, el cual fue un reportaje sin argumentos, sin prueba, del cual también nosotros contra las personas que hicieron ese reportaje iniciamos un proceso legal, porque estamos conscientes y estamos seguros de que nada de lo que se nos acusó es cierto. Entonces, por esa razón fuimos supuestamente excluidos del presupuesto. Hacen un llamado al presidente Danilo Medina a tomar cartas en el asunto, ya que estos son ciegos que tienen todo el derecho de superarse. Hacerle un llamado al señor presidente de que no vea realmente el rumor ni que es Ana García que está reclamando, sino la necesidad de decenas de personas que tienen necesidad y que tienen el deseo de superarse y que por muchísimas razones sabe que se le niega la oportunidad de superarse. Y nosotros sí estamos trabajando. Aquí los compañeros saben que nosotros lo que aquí se gasta más de lo que entra. Manifestaron que son ciegos de Santiago, que tienen todo el derecho de defender la institución de la cual reciben ayudas económicas, recetas, estudios, entre otros beneficios. Defender nuestras instituciones, porque una persona que tenga, que sea normal, que tenga sus dos brazos buenos, sus dos ojos buenos y su pie bueno, defiende la institución de discapacidad si quiere, si tiene caridad. Pero nosotros como discapacitados visuales tenemos que unirnos a la causa que hoy, a la señora Ana García, porque no es Ana García, somos nosotros los ciegos de aquí de Santiago lo que nos está afectando ahora mismo, lo que nos está pasando, porque otras instituciones por ahí quieran decir lo que no es. Dañar es su cosa que no tiene contra los ciegos, que nos defiende tanto. Él no tengo más nada. ¿Para dónde van ustedes ahora? Para la capital. ¿En busca de qué? De defender nuestros derechos de los ciegos de Santiago. ¿Cuántos son ustedes? Promedio de 50, de 45 personas. Okay. No da abasto al centro de capacitación para ciegos, donde los recursos son muy pocos para todo lo que se está invirtiendo en el negocio. Aquí se da clase de braille, tienen dos profesores, tienen que dar formática y cada ciego recibe una buena ayuda. Dicha institución cuenta con más de 60 ciegos, los cuales reciben estos aportes y que por un rumor infundado por parte de un periodista santiagués están fuera del presupuesto 2014, según estos. Por lo mismo, se trasladaron a Santo Domingo a llevar sus reclamos. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.